Diversos expertos coinciden en que, junto a las grandes pérdidas por las lluvias en el sector agro del país, que según datos preliminares asciende entre 15 y 18 mil millones de lempiras, estas afectaciones traerían como consecuencia la pérdida de inversión en Honduras. Así lo detalla Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Afecta también el tema de la inversión, porque en tanto solo estemos atendiendo en estos momentos de emergencia, cuando ocurren estos desastres naturales, y no se tenga una planeación estratégica y se vayan corrigiendo y se tomen medidas para evitar que esto suceda año con año en esta temporada, entonces eso también repercute en la inversión. Santiago Herrera, gerente de política económica del COEP, sostiene que normalmente el crecimiento económico se aumenta en estos últimos 3 meses del año, pero debido a las pérdidas, esto podría verse afectado. Eso nos afecta en el cortísimo plazo porque nos puede limitar el crecimiento que se tenía programado. Pero en segundo lugar, cuando se hagan las inversiones para rehabilitar plantaciones o rehabilitar infraestructura, esas inversiones lo único que vienen es a reponer el capital perdido. Otro de los grandes problemas es el desempleo, afirmó Gabriel Molina, gerente de empresas sostenibles de la empresa privada. Muy difícilmente vamos a poder tener datos, pero muchos de ellas han perdido todo su patrimonio, han perdido sus empresas, han perdido sus productos y van a haber pérdidas de empleos. Por lo tanto, la construcción de estas represas es vital, es importantísimo que se pueda iniciar estas obras. Las afectaciones de esta tormenta tropical pueden provocar que se incrementen los costos de vida, que por ende signifique el aumento de la inflación y una escasez. Ante esto, Ismael Cepeda del FOSDE revela algunas consecuencias a corto plazo. Va a ser, por ejemplo, el tema de migración. Las personas, al no tener acceso a una oportunidad, un ingreso, un empleo en estos momentos, hoy por hoy, posiblemente tome la determinación de migrar. Luego usted tiene el rezago de pagos, por ejemplo, de créditos, lo que tiene que ver con las empresas que están trabajando de manera financiada, su producción, ahí también puede venir una implicación macro sobre el sistema financiero. De confirmarse la llegada de próximas tormentas al país, los especialistas han confirmado que se mermaría el crecimiento económico, por lo que se urge de políticas públicas para acabar con la inflación, el desempleo y las pérdidas económicas, que hasta los momentos son millonarias. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Eddie Romero.